Hello, hello, how are you? Good evening. Hi, guys. Hi, good evening. Good evening. Hi. Hello, Reinaldo. Good evening, guys. Hello, Glenda. Hello, Sara. Van a Hello. disculpar que les mandé una captura de pantalla porque el Wi-Fi no funciona. Así que estoy con datos. Si ven que de repente como que se me corta, voy a tener que quitar quizás la cámara. Ahorita reseté el módem y estoy con datos, pero voy a tratar después, ¿verdad? De ver si el Wi-Fi está funcionando para que sea un poco más estable, aunque no está tan mal ahorita, ¿verdad? El internet. Si me escuchan, ¿is it raining? ¿Está lloviendo por ahí, chicos? Yes. Here it's raining and it's lightning también. Está como que tronando. Thundering, all right. Pero bueno, vamos a comenzar con la sección which one. La cuatro, ¿verdad? Ya Yes. terminamos la tres. Ok, hicimos el midterm. Glenda, espero que haya visto el video. Lo subí ahí para que no tuvieran como alguna duda con ¿cómo se llama? Con las respuestas, ¿verdad? Espero que Sí, hayan. gracias. Perfecto, perfecto. Ok, y bueno, la extrañamos. Miren, van a disculpar. Aquí está, que no sé por qué antes no me funcionaba. Pero vamos entonces, ¿qué pasó con mi? Vamos a ver. Resistencia. Bueno, aquí lo vamos a abrir entonces. Deportivo. Section number four. ¿De qué se va a tratar ahora? Vamos a ver. Ok. ¿Quién sabe de qué se trata la lección de ahora? La section 4. Ni idea, teacher. No hemos tenido tiempo de ver nada. Vaya, estoy esperando que cargue porque sí había cerrado todas las pestañas por el problema que le digo, ¿verdad? Está muy, muy lento el internet y ahorita sigo con el problema. Ajá, cuéntenme, ¿quién vio ya algunos videos o leyó de qué es lo que se trata la sección 4, de section 4? Sí, mi internet es súper inestable. ¿Ya vieron ustedes? ¿Ya vieron que me sale ahí que mi internet es inestable, verdad? Ahí aparece en la pantalla. Voy a tener que apagar la cámara porque en serio no me carga nada. ¿Ok? Vaya, ¿me oyen, chicos? Do you hear me? Yes. Qué bueno que sí. Espero que sí me escuchen y que yo, la verdad es que me cuesta un poquito escucharlos, ¿verdad? Así que vamos a la sección. Imagínense qué grande está eso. Sección. Sección 4, ¿ok? Ahora vamos a comenzar a ver el presente continuo. Ya estuvimos viendo todo. Ay, Dios mío, qué mal, ¿cómo está este problema de internet? Miren qué bonito que llueva porque las milpas necesitan, ¿verdad? Los agricultores need the rain, necesitan la lluvia, pero lastimosamente
sí a veces nos afecta a los que trabajamos remotamente. Okay, vamos entonces a la siguiente. Aquí terminamos. Y también esa terminamos. Vamos con la sección 4. Hoy sí vamos a comenzar a ver el presente continuo. Ya vimos entonces el simple present del verbo to be. Ahora vamos a ver el presente continuo. ¿Ok? Siempre vamos a usar el verbo ser o estar. I am, you are, she is, they are, etc. Pero ahora le vamos a agregar un verbo. ¿Ok? O sea, le vamos a agregar los verbos principales. Aquel día que me asustó la rana, les pedí de que vieran... que vieran los videos, un video de 10 minutos en donde ustedes podían aprender 50 verbos. ¿Cuántos verbos han aprendido? Perdone, Ada, fíjese que hay problemas con su micrófono que se oye bastante estática. Entonces yo le puse ahí, ahorita le puse callado. Porque no puedo escuchar, o sea, no escucho a nadie, solo escucho eso como un sonido así. No sé si los demás escuchan cuando Ada tiene el micrófono abierto. Ábralo, Ada, por favor. No, permítame. Dele quitar, quítele el mute, porque yo le puse mute porque quería ver si, ajá, ¿escuchan? Lo que sucede es que está lloviendo un poco fuerte. Ah, ok, por eso. Entonces, Ada, solamente es cuando necesite participar o preguntarnos algo, abre el micrófono, porque si se escucha, no sé si a web, si también acá en mi casa escuchan, acá es teja. Entonces, no se escucha quizás mucho el ruido, pero está lloviendo a truenos, la verdad. Okay. It is raining. Ahora vamos a ver cómo utilizar eso, ¿verdad? Cómo decir el verbo to be. Si se fijan, miren, acá está posesivos. Ya vamos a ver ese. Aquí, miren, el 4.10. Ya vamos a comenzar a ver el presente continuo. ¿Ok? Voy a ver si ahorita... funciona, no. Vamos a ver si no hay ningún problema cuando proyecte el video, ¿ok? Vamos entonces, chicos. In this class, you will learn clothes vocabulary. Vamos a aprender vocabulario relacionado a la... clothes, ¿ok? ¿Qué es clothes? Miren, no es close de cerrar, ¿verdad? Ni de close up. Yo me acuerdo que había una pasta que se llamaba close up. Pero ese es clothes. Y ahí otra vez la TH, ¿verdad? ¿Cómo se dice ropa? Clothes. Clothes. Muy bien, así, con esa TH. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de ropa ocupamos como para el trabajo y para, digamos, nuestro tiempo libre? Por favor, chicos, les voy a poner el video y repiten la pronunciación, ¿ok? Repitan las palabritas. Para que el video se oiga súper bien, me voy a apagar la cámara en este momentito. And can you tell me, please tell me if you can hear. Sí, Glenda, yo sé, está bien fuerte también aquí. Vaya, chicos, hoy vamos a estar así medio chocos todos. Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos, en mi caso sí, no... no quiero, pues, apagar la cámara, pero ahorita que vamos a escuchar el video, sí, para que suene más así. Hi, everyone. Y que está difícil la lectura, la verdad. Para que se escuche mejor. Si se fijan, hasta se ve súper bien. Class you'll learn clothes. A ver. Ahí está. Vaya. Se lo voy a duplicar para que se vea la imagen y escuchen el audio en otra. Ay, Dios. Vean la imagen y escuchen la pronunciación. Oh.
Clothes for leisure, o sea, para, digamos, todos los días, para cuando uno está en casa, o de descanso, ropa de descanso, ¿ok? Aquí tenemos entonces, hoy sí se los pongo, bueno, aquí se ve más bonito, miren, pues aquí voy a retroceder y hoy sí le vamos a dar play. Please repeat. ¿Me avisan si oyen? Gloves. Boots. ¿Escuchan? Yes. Hi, everyone. Very good. In this class, you'll learn clothes vocabulary. Ah, pues repitan, particularly por favor. Clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. No escucho. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Jacket. Suit. Pants. Coat. Shoes. Coat. Blouse. Shoes. Scarf. Skirt. Scarf. High heels. Skirt. Raincoat. High heels. Raincoat. Dress. Raincoat. Clothes for leisure. Hat. Hat. Sweater. Cut. Jeans. Sweater. Gloves. Beans. Boots. Cap. Boots. T-shirt. Yeah. Shorts. T-shirt. Shorts. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuit. Now it's your turn to practice the vocabulary that we do. Una vez más, guys. Talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, particularly clothes which you no wear los escucho for work que repitan, and for chicos. Leisure. Ya les voy As a preguntar. Clothes on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Shirt. Belt. Tie. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly gloves. Clothes which you wear for Boots. Work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, no sé si and the ones towards ver, the right-hand menos. Side are clothes for leisure. Más o menos. Let's practice by listening igual, and repeating escuchamos, the vocabulary. Okay? Please listen clothes and repeat. Clothes for work. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Tie. Belt. Tie. Jacket. Belt. Jacket. Pants. Jacket. Suit. Suit. Pants. Coat. Suit. Coat. Shoes. Shoes. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. Dress. Raincoat. Clothes for leisure. Clothes for leisure. Hat. Hat. Sweater. Hat. Sweater. Jeans. Jeans. Gloves. Jeans. Gloves. Boots. Boots. Cap. Boots. T-shirt. T-shirt. Cap. Shorts. T-shirt. Shorts. Socks. Shirt. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Sneakers. Pajamas. Swimsuit. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary. Voy a duplicarlo nuevamente a ver si se alcanza a distinguir. Hello, Monica. How are you? Hi, fine. And you? Fine. Thank you for asking. Thank you, thank you. Nice to see you. Hey, hola también, Ana del Carmen. Hello, good evening.
Vaya, ahora sí se puede ver un poquitito mejor, ¿verdad? Un poquito, sí se distingue. Un poquito mejor, yo ya lo veo mejor. Sí, teacher. Ok, gracias, que no me deja hablar sola. Ok, so, vamos a ver quién quiere repetir entonces. Lo voy a decir una vez más yo y por favor repiten, porque yo sé que la primera vez, como va en el audio, ustedes se quedan. Lo dicen un poco rápido, hoy lo vamos a decir un poco despacio, ¿ok? La única que no se ve aquí es skirt y aquí sí se los voy a mostrar. Esta es la skirt. No es skirt, es skirt. Hacemos un sonido como de como cuando le sacan el aire a uno. Raincoat, como la capa de lluvia. Raincoat, no es coat, es coat. Y el otro es un dress, ya saben ustedes. Aparte de dress, vestir también es vestido, ¿verdad? Gloves ya lo tenemos ahí, los demás sí se ven. Ok, pajamas, vamos a ver, se pone así. Pajamas. Ok, vamos entonces, short. 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 No short, sino que shirt. Espera, voy a Short. encender la cámara, chicos, que se me ha metido algo en el ojo, la verdad. Pero espero que ahorita sí lo vean. Espérenme si necesito cargar esto. Shirt. Shirt. Short. 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 ¿Es que dicen short? Yo digo shirt. Shirt. Ok, no es una O ni es una E. Ok, es un intermedio entre E O. Ok, short. No es short. Ok, short. Vamos. Short. Short. Estamos Short. en la camisa, chicos, ¿ok? No es short. Yo les escucho short. Estos son los shorts, ¿ok? Shirt, como t-shirt. Veamos aquí, t-shirt. 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 Muy bien, ahora se escucha mejor hoy. Shirt, sin la t. Short. Short. Mucho mejor, no short, ¿ok? Shirt, tie. Tie. Belt, Belt. okay, jacket, Jacket. Jacket. pants, Pants. y ambos hacen el suit, Suit. suit, no suit, okay, no vaya a decir, Suit. I need a suit, ah, se quiere ir a un hotelito, no, ¿verdad? No es suit. Es suit. Ok, les digo porque toda la gente me dice suit. Ok, lo leen así como lo ven. Y es suit. Suit. Ok, Suit. coat. 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 Raincoat. Raincoat. Dress. Dress. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Okay. Otra cosa que a veces dicen scar y no pronuncian la F. ¿Scar qué significa? La cicatriz, ¿verdad? Si no le ponen la F, dicen scar. ¿Ok? ¿Tengo una cicatriz? No. I have a scarf. Yo tengo una bufanda. Scarf. Acuérdense los sonidos al final. Ok, scarf. Y no es E. Simplemente es como una pequeña scarf. ¿Ok? Vamos con la skirt. El mismo sonido de la short, Skirt. skirt, Skirt. skirt, skirt, short, skirt, lo mismo. Skirt. Skirt. Muy bien, skirt. Skirt. ¿Pueden decir solo heels Skirt. o pueden decir high heels? High heels. High heels. All right, High heels. hat. Hat. T-shirt, no teacher.
Ok, aquí so, yo no soy camiseta, ni la camiseta es una profesora, ¿verdad? Así que ahí son las diferencias. Miren, t-shirt. T-shirt. No teacher, vea. Ok, sweater. Sweater. Ok, jeans. Jeans. Lo que tiene en las manos, gloves. Gloves. Ok, ¿qué son los gloves? ¿Los globos? Guantes. Guantes, muy bien. Ok, then we have the cap. Cap. Shorts. Shorts. Muy bien. No me digan solo short. All right. Short es otra cosa. Ok. ¿Han escuchado Acapulco Short? Un programa que sale en MTV. ¿Alguien? Ah, sí, vea, yes. Linda. Entretiene un poco, vea. Ah, pues ese es short. Ese es otra cosa, ¿verdad? Entonces, short, sí hay que pronunciar la T. Y en inglés, los shorts son plural. ¿Ok? So, short, my shorts are. Aunque yo digo, mi short es cortito o mi short es azul, en inglés sería my shorts are, ¿verdad? Sería plural. Y socks, los calcetines, socks. Socks. Socks, ¿ok? Sneakers or tennis, sneakers. Sneakers. Boots. Boots. Pajamas. Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Swimsuit, o sea, los trajes de baño. Swimsuit. Swimsuit. Ok, solo uno, el traje normal, suit. Pero si es el traje de... Espérate. Ajá, este... Si es el traje de baño... Ah, ya se dice swim, de nadar, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda con el vocabulario que acabamos de ver? My friends? No. No questions. Vaya, ¿quién lo quiere decir? El último que me lo diga, le vamos a dejar tareas para que nos lo diga mañana sin memorizado. ¿Ok? Así que vamos a ver quién lo va a decir ahorita. Levanten la mano, levanten la mano. Reaccione. Muy bien. Glenda primero, Ana del Carmen después, Ada después, Eliena, luego Reinaldo. Vaya, entonces dijimos... ¿Todo o solo uno? Todos, permítame. Glenda, you're first. My friend Anna is the second. The third is Ada. Ada, no Anna, okay. And then we have Elena. We have Reinaldo. Mónica no me levantó la mano, ¿o sí? No, entonces quedaría de último Mónica, ¿verdad? Si es que lo quiere decir. Si no, pues no hay problema. Acuérdense que lo importante es que practiquemos, ¿verdad? Eso. Very good, Mónica. Ok, so we have... Ahí sí ya los mencioné a todos, ¿verdad? Uno, one, two, three, six, seven. Y somos eight. Así que vamos a comenzar con... Glenda, ¿ok? Pero para hacerlo más interesante, ¿ok? Glenda lo va a hacer primero y lo va a hacer de último. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer una competencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque... Ay, como quisiera tener descargado ya esta cosa. Un stopwatch. Tengo que buscar uno. ¿Alguien sabe cómo poner un cronómetro? Que no sea en línea. No, vea. Vaya. Ya, sí, me acuerdo que que tenía uno, pero vamos a ver qué es lo que hice. Así que vamos a ver el stopwatch. Vamos a ponerlo en chiquito. Y
Y acá está. Ah, sí, teacher, pero para usted es bien fácil. Vaya, se los voy a decir y vamos a ver quién rompe récord. Yo sé que para mí es más fácil porque estoy más acostumbrada a hacer la pronunciación. Así que lo voy a hacer primero yo y ustedes me van a decir, ok, teacher, vamos a, voy a tratar de hacerlo en ese tiempo. Vamos. Start. Espérenme, lo voy a hacer más chiquito. Little, 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 a little more, a little, little. Por ahí vamos. Más pequeño todavía para que se vea bien. ¿Ahí? Hoy sí. Ok. Vaya, pues hoy sí. I start. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, raincoat, dress, high heels. Uy, ya me perdí. Voy a comenzar de nuevo. Vaya, otra vez. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, skirt, scarf, blouse, hat, t-shirt, cap, sweater, gloves, jeans, boots, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. 32 segundos más o menos, ¿ok? Vamos a ver quién rompe el récord. Yo sé que ni lo dije tan rápido, ni lo dije temprano, ni lo dije así tan, tan despacio. Así que vamos con Glenda, ¿ok, Glenda? Are you ready? Ok. Yeah. One, two, three, go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, raincoat, dress, blouse, scarf, shirts, high heels, the hat, sweater, gloves, jeans, boots, t-shirts, shorts, sock, snook, sneakers, pajamas, y el de traje de baño no lo puedo. Swimsuit. Swimsuit. Ok, vaya. Ya le vamos a dar otra segunda oportunidad. Glenda, lo hicimos en 34 segundos, si no me equivoco. Ok, porfa, vean ustedes cuánto tienen, cuántos segundos es que se tardan. Le voy a corregir el coat. ¿Verdad? Coat. Muy bien, coat. Igual raincoat. Ok, al final es como OU, ok, out. El otro me dijo okay. Blues, no, ¿verdad? Ese es el tipo de música, es out. Blouse. Muy bien, ok. Me dijo aquí shirt y no, esta es skirt, ok, skirt de skirt. Falda. Skirt. Me dijo, como, aquí le escuché como books, pero es boots, con T, ¿verdad? Boots. Boots. Muy bien. Y finalmente aquí me dijo snocks. Socks, ¿vea? Socks. Socks. Y por último, swimsuits. Medio se ve, creo yo. Swim de nadar, suit. Swim. Swimsuits. Muy bien. Esa es la última. Muy bien. Ya va a ser, mire, como usted fue la primera, le vamos a dar la segunda oportunidad al final, ¿ok? Vamos con Ana del Carmen. Are you there? Teacher. ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? Hola, hola. Teacher. Aquí está, ok, Ana del Carmen. Vamos a... Are you ready? Skip. Time. Well, jacket, coat, blouse, scarf, skirt,
Heels, raincoat, dress, gloves, sheet is wear, jeans, boots, shorts, skirt, sneakers, pajamas, es windsuit. 42 seconds. Swim no se le pone W, ¿ok? Es como una U. Swim, ¿ok? Swimsuit. Swimsuit. ¿Ok? Acá, acordémonos, un sonido de O. ¿Otra vez? O. Ok. Coat. Coat. No coach. No coach de entrenador ni como de la teacher. Ajá. Coat. Y una T al final. Coat. Muy bien. Super. Ok. How do you say this? ¿Repitamos esta? Sweet. Ah, ¿qué les dije, guys? Sweet. Todavía no. ¿Cómo les dije? Suit. Suit, ok. Acuérdese. Suit. La suite es como la suite del hotel y lleva E. Se escribe lo mismo, solo que lleva E al final. Y a esa se dice suite, ok. Suite, como la suite presidencial o no sé qué. ¿Verdad? Yo nunca he estado en esas cosas, pero he escuchado que algo así le dice. Ok. La otra, la blusa. Blouse. Muy bien, lo escuché como blues también, pero no, ya se corrigió. Y esta. ¿Esta? Es. Sweater. Sweater, muy bien. Sí, no se lo escuché bien, pero y esa swimsuit, ¿verdad? No, no es, es win, ¿ok? Yo sé que sí, así sonaría, así como, como se lee, pero es swim, como nadar, ¿verdad? ¡Super! 42. Vaya, ya vamos a ver quién gana de todas. Vamos con Ada. Are you ready, Ada? Yes. Go. 1, 2, 3, go. Shirt, tee, belt, jacket, pants, coat, blouse, scarf, skirt, suit, high heels, raincoat, dress, hat, sweater, jeans, gloves, boots, pajamas, swim suits, sneakers. Oh, perdón. Shorts, shorts, t-shirt. Ah, ok. ¿Cuántos segundos se tardaron? Se tardó, chicos. Perdón, que ahorita sí se me quedó. No pude ver. How many? ¿Cuántos vio, Ada? ¿Cuántos fueron, chicos? Les dije, pongan atención en lo que ustedes pusieron, en cuánto tiempo hacen, ¿verdad? Y a veces estoy como más entretenida en anotarles la pronunciación que tienen que mejorar. Ok, así que lo vamos a dejar como en 40. La verdad que no recuerdo cuánto fue, ¿ok? Pero lo hicimos súper bien, Ada. Nada más que voy y repito. Ya es la tercera persona, ¿ok? Yo espero que los siguientes ya tengan menos errores, ¿ok? ¿Por qué? Decimos shirt y no es shirt, es shirt. Shirt. Vamos a repetirlo, Ada, ¿ok? Shirt. Shirt. Super. Shirt. Ese no es T, es tie. ¿Ok?
Vaya, pues, si no lo quiere repetir, ni modo, ¿ve? Entonces no se lo corrijo. La idea es que ustedes lo repitan para que lo aprendan, chicos. ¿Ok? Tai. Tai. Ok, aquí está el puntito. Tai. El siguiente, acordémonos, pronunciemos la F al final. Repeat. Scarf. Ok, scarf. Muy scarf. Bien. Muy bien, mucho mejor. Ahora no es skir, es así como el sonido de la shirt. Skirt. Super, super. No se dice rain, se dice rain, ¿ok? Como November rain. Rain. Sí, todo el mundo creo que ha escuchado la canción de November Rain, ¿sí o no? La de Guns N' Roses. Sí, yeah. Eso, rain, vaya de lluvia, ¿ok? Rain. El otro me dijo drizzle. Rain. Ajá. Este es un, así como dress. Se pone, muy bien, así como se escribe, dress. Así se dice. Sweater, me dicen acá. Sweater, no es sweater como con D, es sweater como una R, ¿ok? Los británicos le dicen sweater, sweater, pero si no, y si no, pues digan sweater, o si no, hagan como una R, sweater, all right, sweater. Sweater. Correct, super. Sweater. Y esta lo dijo bien, ¿ok? Lo único que hizo como sonidos un poquito cortos. Aquí sí, sí son sonidos un poquito más largos. Y en este caso no solo se dice glow, ¿ok? Sino que globes. Oh, otra vez la O-U acá. ¿Okay? Globes. Globes. ¿No? ¿Glow? No. Globes. Glow. Hago la U también, ¿verdad? Y aquí globes. Igual me dijo boots. Súper, súper, lo dijo bien, solo que vamos a alargar, en general, si tenemos dos O's, se hace un poquito más larguito el nombre, ¿ok? Boots. 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 Más larguito. Boots. ¿Ok? Boots. Y aquí todas me dicen snocks, no sé por qué lo leen mal. Socks, ¿ok? Socks. Ok, los calcetines. Hoy socks. Sí. Hoy sí, con Eliana, Reinaldo, Sara Molina, Sara Mónica, perdón, y que Sara Molina es una amiga, así se llama, Sara Molina, y yo, Sara Molina, en lugar de decir Mónica, mire, Mónica, perdón, ya ando un poco somnolienta. I'm sleepy a little bit. I haven't slept well. Y siempre que voy a San Salvador, no duermo bien, guys. I don't leave. Porque no es lo mismo cuando uno no duerme en su casa, ¿verdad? No es lo mismo. Ok. So, y ya por fin, al final le vamos a dar a Glenda que se recupere, ¿verdad? De la primera. Ok. Porque yo sé, la primera es la que siempre sufre, ¿verdad? Es la que siempre le digo todo. No, mire esto, no, esto no. Ya la segunda ya no, ¿verdad? La tercera mucho menos y de los cuartos. Le vamos a mandar una camorrita así de cariñitos para que se acuerden cómo se pronuncia, ¿ok? Ya se los dije más despacito, así que espero que ahora ya no tengamos esos errorcitos en pronunciation. Acuérdense, entre más pronuncian o entre más practican, mejor les va a salir, ¿verdad? Y en su mente traten de ustedes ir repitiendo, así cuando Eliana diga, ok, shirt, tie, y todos esos, ustedes vayan diciéndolo, pero no le interrumpan, póngale mute, ¿ok? ¡Vamos! Are you ready, Eliana? Yeah. Go, 1, 2, 3, go. Short, tie, belt, jacket, pants, shoes, coat, raincoat, dress, high heels, blouse, scarf, skirt, suit, hat, sweater, blouse, jeans, shorts, socks, t-shirt, boots, pajamas, sneakers, swimsuit. Finish. Muy bien. Lo hicimos en 28 segundos, así que está rompiendo récord, Eliana. Súper, aplauso. Ok. Solamente que yo no sé si yo es que les escucho mal, ¿verdad? Pero en algunos casos escucho que dicen short en lugar de shirt. O short, shirt. No sé si ven un poquito la diferencia. ¿Ok? O
como short o okay, short, y el otro es shirt, 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 sí, como no hago mucho movimiento en la boca, es shirt, okay, short, shorts, short, short. Acuérdense como cuando alguna vez le sacaron el aire, nunca les han sacado el aire, que les algo así. Entonces, short. Ese es el sonido short del schwa. Ya se los voy a enseñar en el, ¿cómo se llama? I'm gonna teach you those pronunciations, ¿ok? Porque es el sonido más común en inglés, que es el schwa. ¿Ok? Cualquier letra, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, pero siempre se pronuncian, a veces se pronuncian en schwa, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El cow, oh, una vez más, Elena, oh, oh, cow. Cow. Muy bien, coat. Y la última, la última, la última, creo que al final sí se corrigió, de la blusa. Blusa, blouse. Blouse, muy bien. Entonces no lo escuché bien, así que gracias, súper bien. Solo le puedo decir como dos pronunciaciones que la verdad que no fueron como que wow, ¿verdad? ¡Súper! Vamos a ver, Reinaldo. Bendito eres entre todas las mujeres de la clase. ¿Verdad, ahora? ¿Verdad? ¿Cuántos chicos hay más con ustedes? Dos, creo. Usted dos, y Edenilson, ¿verdad? Sí, no me acuerdo quién. Mario. Más. Mario. Como okay. Dos más, creo. Sí, no son muchos, la verdad. Bueno, vamos entonces. One, two, three, ready. Shirt. Tie. White. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. T-shirt. Cap. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas y swimsuit. Por lo menos es lo que alcancé a escuchar bien. Swimsuit. Swimsuits. Ajá, solo como una U. Muy bien. Se tardó un poquito, pero lo dijo súper, súper bien la mayoría. Prácticamente casi todos. Nada más le voy a corregir. Bueno, no corregir, ¿verdad? ¿Cómo es que podríamos mejorar en esta pronunciación de los zapatos? Porque a veces tendemos a pronunciar la SH como casi como la Che, como de chico, chuco, el atol chuco, ¿ok? O chucho, como decimos, o chavo, etcétera. Pero a veces, y chus es como el, como se oye, el papa chus, ¿ok? Ese es escoger, ese es el verbo chus, ¿verdad? Más fuertecito. Entonces hay que tener más cuidado con la SH. Shh, solo así, como cuando le dicen a uno, cállese. ¿Verdad? Shoes. Okay. Shoes. Súper, así. Y el otro, otra vez es rain. Rain, ¿ok? Aquí la A suena como una E. Ajá. Raincoat. Raincoat. Muy bien. Y este, que como les digo, yo no sé si soy yo, pero a veces les escucho como una K, ¿verdad? Boots. Acuérdense como cuando queremos estornudar y no queremos hacer ruido. No sé si les pasa, porque de repente, entonces el sonido de la T es así. Como cuando le dice, bárbaro. ¿Han visto esta expresión? A veces a mí me dicen como que bárbara, ¿verdad? Ese sonido al final, ¿ok? Boots. Y más larguitas. Acuérdense que son dos O, por lo tanto se extiende un poco esa pronunciación. ¡Súper! Voy con
Sara, luego Mónica, ¿ok? Are you ready, Sara? One, two, three. Espéreme, 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 todavía no. Sara, ¿qué se hizo, Sara? Sí, se fue la Sara. Ver, entonces vamos con Mónica. One. Are you ready, Mónica? I'm ready. Go. One, two, three. Go. Shirt, tie, belt, jacket, pant, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, heels, raincoat, dress, sweater, jeans, gloves, boots, pajamas, swimsuits, sneakers, socks, shorts, t-shirt. Good job! And, ¿qué más le faltó? Okay. I can't see hat. El hat y el cap. El cap. Ah, sí, yeah. aquí no tenía que. Sí, lo siento. Ay, Dios mío. Ya la regué. Y por eso no me gusta cap. A veces escribir sobre. T-shirt. Shorts. Sobre las cosas, pero socks. Lo hicimos en 24 segundos. Sneakers. Ok, súper bien. Pajamas. Y el único que quizás le voy swimsuits. A decir que now podría mejorar. Mejorar. The vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes. No se ve bien ya. El que único que podría decir es pajamas. Ok, nada más esa. Pajamas. Pajamas. Le escuché como pijamas, pero es como, es una, ¿ok? Pajamas, ¿okay? ¿ok? Very good, Monica, you have a great pronunciation, super. I'm proud of you. Y finalmente vamos a repetir con Glenda, ¿ok? Glenda, tiene 24 segundos de Mónica, así que, espérame, pero no sé si se alcanza a distinguir ahorita, ¿sí? Sí. All right, very good. Vemos entonces el stopwatch, one, two, three. Are you ready? No. Come on. One, two, three, go. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, suit. And skirt, scarf, blouse, hat, sweater, gloves, books, boots, I'm sorry, boots, t-shirts, shorts, socks, sneakers, pajamas, and swim suits. Yeah, good job, mire. A veces lo podemos decir un poco despacio, pero lo dijimos perfecto. Hoy sí, súper, Glenda, súper, súper, súper. Lo hicimos súper bien, ¿ok? Así que, bueno, espero que estén familiarizados con este vocabulario. ¿Ya llegó Sara? Todavía no, ¿verdad? No, it's not here. No problem. Espérenme que me voy a gastar todo mi nato. Voy a ver si está... Voy a ver si ya funciona mi Wi-Fi. Espérenme. Si ya me acabé la... Ya me acabé la hora. Vaya, espérenme. Bueno, no importa. It doesn't matter. Creo que todavía tengo... Ah, no, pero ya estoy conectada a mi Wi-Fi. Sí pueden ver, ¿verdad? Vaya, espero sí. Que haya sido de provecho practicar, ¿verdad? La ropa, porque si se fijan, se usa bastante. Cuando nosotros hablamos, pues, ¿quién no usa ropa? Todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber la pronunciación. No es la suite, ¿verdad? Que necesito un traje, I need a suite. Ah, pues aquí no está llamando a aquí no está llamando a dry clean, está llamando a al hotel, ¿verdad? Ya me va mejor al hotel, le van a decir. Entonces, veamos cómo vamos a ocupar la ropa y usando los colores. Los colores también son bien fáciles, creo que casi todos se los pueden, ¿verdad? Así que solo repitamos. Los colores
en otro momentito, ahorita solo veamos la conversación, cómo es que nosotros ocupamos. Creo que le voy a dar otra vez duplicar, porque si no, no se va a ver bien el diálogo. Ya dejó de llover, right? It's not raining anymore, right? It's calm. Ya está calmadito. It's a disaster. It's a disaster. Hi, everyone. You'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Beige. Light brown. Light brown. Brown. Dark brown. ¿Escuchan o no escuchan? Black. Red. We can hear. Okay. Pink. Pink. Aquí van. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Yellow. Light green. 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 Normal green. Dark green. El dark green. Light blue. Light blue. Celestito. Blue. Blue. Now, we're going to listen. Si se fijan, todas las palabras que terminan como en L-E, como purple, little, title, ni me acuerdo cuál otra. Pero si no se pronuncian como purple o purple, ¿verdad? Sino que como una O al final. Purple, O, ¿ok? Little, a little, y termina como little, ¿ok? O little, como un litro, little, ¿ok? O de little Caesars, ¿verdad? No dice litre, ¿verdad? Voy a apagar la cámara porque en serio que los veo, que veo que me quedo congelada mucho. Ok, hoy veamos la conversación, ¿ok? Démosle. And repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. New blouse. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. Okay. Y veamos tres cosas importantes. Ahorita vamos a ver los... ¿Se acuerdan que vimos los adjetivos posesivos? Like the possessive adjectives. El my, your, his, her. Yes. Yes. Ahora ven este. Mine. ¿Verdad? Este ven mine, ese es mío. Si se fijan, yo digo mi teléfono o el teléfono es mío. En ese caso vamos a ir viendo también los object, se llaman los object pronouns. No, esos son los object. Object. Bueno, ya se me ha ido cómo que les dice eso. Object pronouns, no. Subject pronouns, no. Possessive pronouns. Los possessive adjectives. Me, tú, su de él, su de ella. Qué chiva su camisa. Ok. Me, tú, su de ella, nuestro, etc. Ahora, con los otros, van a ser... quiero ver si se los puedo enseñar. Ya los otros ya dice mío, tuyo, suyo, de nosotros, de ellos, ¿ok? Es un poquito diferente. Eso es lo que también vamos a ver más adelantito. Otra cosa. ¿Qué pasó ahí en la conversation, guys? ¿Qué pudieron entender? La camisa blanca, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se manchó. Se manchó. ¿Se manchó de qué color? Blue. Light blue. De light blue, por el jeans, ¿verdad? Vaya. Entonces,
Eso es básicamente cómo utilizar los colores y la ropa, por ejemplo. Ahora vamos con el 4.4. Possessive, para hablar de los, de las pertenencias, ¿ok? Y para eso se los explico, quiero, si no es muy largo, se los dejo, y si no, pues se los dejo de tarea. Sí, too long, demasiado largo. Vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Ok? No se me vayan a dormir, chicos. Se los voy a ver si ahorita puedo encender la cámara. Es que no veo nada. Se me ha quedado congelado todo. ¿Están ahí, chicas? Sí. Chicos, perdonen. Ok, perfecto. Es que no los escucho. Ok, ahora sí ya. Tenemos entonces lo que les decía, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Mi lapicero, my pen, your pen, his pen de él, her pen de ella, our, nuestra, y el de ellos, ¿cómo se decía? There, muy bien. Thank you, Elena. Si se fijan, lo que estamos hablando es de las posesiones. Tenemos entonces, si tenemos el nombre, por ejemplo, yo digo Ana's friend. El amigo de Ana, ¿ok? Le pongo Ana, apóstrofe S. Eso significa de, ¿verdad? Ana's friend, el amigo de Ana. Ada's cell phone, el teléfono de Ada, ¿ok? Aquí lo tenemos. Si, por ejemplo, termina con una X, la pronunciación se hace como una Z, ¿ok? Rex's, Z. Ahí sí se pronuncia como una ES al final, Rexes. Si es Julie, Pats, Jens, etcétera. Bueno, lo que importa es que tenemos Pats. Si es una consonante, el sonido es como S. Si es, por ejemplo, Julie's, suena como un poquito más vibrado, con vibración. Como una Z, Julie's, Pats, ahí sí es como una S normal. Pero a lo que iba es de que tenemos mío, tuyo, estos son possessive, esos son possessive pronouns, y los otros son possessive adjectives. Miren, ahí es mío, mine. Y si se fijan, ¿cuál es el orden? Igual que en español. Yo no digo, este es mío teléfono. No, digo, el teléfono es mío. ¿Ok? O es mi teléfono. Cualquiera de las dos formas. ¿Ok? ¿Cuál es el orden entonces? What's yo, the order? Tú, él. El orden, perdón, el orden me refiero. Ajá, vaya. Decimos entonces, estos son sus calcetines. O estos son mis calcetines. These are my socks. These are your socks. These are her socks. ¿Ok? Estos sí pueden ver, ¿verdad? De lo que estoy hablando. ¿Aquí? Yes. Estas son sus. Miren la estructura. Va antes del nombre. ¿Ok? Mi hija, mi papá, mi celular, mi amiga. Pero si es el pronombre ya va al final. Los calcetines de socks are mine. Los calcetines son míos, son tuyos. Y si se fijan, el único que cambia completito, completito es el primero, el del yo. En lugar de mine, digo mine. Na, 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 na. Everybody, mine. Mine. ¿Ok? Y para los demás solo le agregamos la S. Yours, hers, ours, theirs. ¿Ok? El mío, el tuyo, el de él, el de ella, el de nosotros, el de ellos. El his no cambia. Miren. ¿Sí? No cambia. Ese sí se queda igualito. Así que, por favor, vean ese video. ¿Ok? Es un poquito largo, pero es bastante importante, ¿verdad? Mañana vamos a hacer una pequeña práctica y pues por este momento los voy dejando. Si tienen alguna duda, chicos, antes de terminar la clase, please tell me. Así que tenemos los pronombres,
posesivos, los possessive pronouns y los possessive adjectives. Son un poquito diferentes y si se fijan, los pronombres van al final, ¿verdad? Bueno, pues, feliz noche y nos vemos mañana, ¿ok? Bye bye, take care. See you tomorrow. See you tomorrow.